Pestalozzi nació el 12 de enero de 1746 en la ciudad de Zúrich, Alemania. Fue hijo de un médico. Pestalozzi, desde muy niño, quedó huérfano de padre. Creció al lado de su mamá. Por esta razón tuvo una infancia complicada debido a problemas económicos. Pestalozzi inició la primera enseñanza en la propia ciudad de Zúrich y la segunda enseñanza en la escuela de latín de la misma ciudad. En ella permaneció durante 7 años. Hacia 1764, cuando contaba con 18 años de edad, se matriculó en el Colegio de Humanidades de Zúrich. Estudió teología y jurisprudencia, a la que consideraba como medio ideal para ayudar a los más necesitados, pero no concluyó estos estudios. Su activismo político lo llevó a la cárcel, pero sobre todo a tomar conciencia de las condiciones de desigualdad social que prevalecían en la Suiza de aquel entonces. Solo los niños citadinos acudían a la escuela, los del campo no. Su vida dio un cambio rotundo cuando en 1767 conoce a la que fue su esposa, Anna Schultes, importante apoyo en los siguientes años. Los padres de ella se opusieron a ese matrimonio, pero Anna los convenció. Ella también fue quien medió con sus padres para que facilitaran dinero para comprar la finca Neuhof, nueva granja, sitio fundamental en los siguientes años para la familia. Pestalozzi murió el 17 de febrero de 1827 en Suiza.